¿Qué onda, compas? Bienvenidos a otro reto, o más bien otro domingo de retos. Y esta semana lo que vamos a hacer es el Whisper Challenge, también conocido como el reto de susurro. Ajá, y es más donde vamos a ponernos unos audífonos que están aquí. Lo vamos a poner a todo lo que da la música. Vamos a poner música, pues obviamente lo que sea. No puedo poner una música de recio porque pues luego YouTube me borra el video, me lo quita y hasta me demandan, no sé qué pueden hacer. Pero sí, vamos a poner aquí, vamos a hacerlo tres veces. Yo voy a hacer, y también va a hacer tres atentos para atinar, ¿sí se dice? Ajá. Voy a darle tres intentos. Tres intentos para que pueda adivinar lo que estoy diciendo y viceversa. Van a ser tres diferentes ocasiones lo que vamos a hacer. Y pues Simón, es igual que la vez pasada, 3-3 y Simón, ok. Así es que, como dije, aquí tengo el teléfono, aquí tengo los audífonos. Aquí, ajá. Cualquier canción, hombre. Y aquí está el iPad para poner cuánto vamos. Y pues bueno, pues hay que empezar. ¡Vámonos! Y nos acabamos de dar cuenta que con el iPad escucha más recio que con el teléfono. Así que vamos a usar el iPad para que no nos deje escuchar ni madres. Y no hagamos trampa porque lo intentamos una vez y ya vimos que no mames, ¿no? Y la Clara dijo, no, ¿qué otra vez? Y la chingada, pues ya saben cómo es. Es que yo escuchaba todo lo que él me decía, no servía su teléfono. Ah, ok, bueno, empecemos de nuevo. Ok, empieza. Tres intentos. ¿Eh? ¿Tres palabras? Espérate, no. Ok. Ya. El pollito Pío es de los pollos hermanos. ¿Otra vez? El pollito Pío es de los pollos hermanos. Última. El pollito Pío es de los pollos hermanos. ¿El pollito Pío está con sus hermanos? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dijiste entonces? El pollito Pío es de los pollos hermanos. ¿Qué? ¡Eh, la atiné! ¡No! Dijiste el pollito Pío está con sus hermanos. Ok, pues, te toca a ti. ¿Ya sí, Oliva? No, ya, no estuvo normal. ¿Listo? Me gusta mucho hacer videos. ¿Otra vez? Me gusta mucho hacer videos. Despacito. Me gusta mucho hacer videos. Me gusta mucho el 7-Eleven. No. Ay, qué bien. ¿Ya son tres? Hey. Ay, es que me hiciste 7-2. Me gusta mucho hacer videos. El 7-Eleven me gusta mucho. Sponsor. Estoy muy patrocinado por el 7-Eleven. Entendí, el tupé está en mi casa. Vamos a tener mi madre en todo. ¿Qué era? El ratón vaquero ya no está en mi casa. El tupé está en mi casa. Ey, puede ser algo que no tenga sentido, que nomás estoy diciendo algo de pendejo, no sé. Neta, no te entendí ni más. Ay, si te dije así bien. No, o sea, no te entendí. No, mata cabrón esa madre. ¿Ya? El agua embotellada está bien mala. ¿Otra vez? El agua embotellada está bien mala. El agua embotellada está bien mala. ¡Fuck! No se vale, es trampa. ¿Qué? Te dices así. A ver, dilo otra vez. No mames, voy a perder otra vez, no mames. ¡Fuck! Ok, toca. Last chance, ¿eh? Si le doy la agarro bien. No te vienes del principio, otra vez. Ok, eso no lo conozco. La cucaracha ya no puede caminar. Otra vez. Despacito. Ajá. Tercero. Dale. Ahora bien. La cucaracha. Ya no puede caminar. Otra vez, no más, otra vez. La cucaracha ya no puede.
Es que están así. Hay lugares y no sé qué más. ¿Qué? Bueno, ya, o sea, que hacerle la de ley, ya perdido, no. Ok, tínale tú. Págale a Sears lo que le debes. ¿No? Nada. Ok, último. Tercera. Págale a Sears lo que le debes. Para las... ¿Las tres? No sé qué más, ¿no? Ok. Págale a Sears lo que le debes. Si es que si alguien trabaja para la Sears o Sears, como le digan, busquen la clave, él les debe mucho dinero, ¿eh? Huele bonito, gracias a Sears. Y pues, como se acaban de dar cuenta, acabo de perder yo otra vez. Van 2-0. Así es que sí. Así es que tengo que esforzarme más, yo creo, porque pues esto de perder como que ya no me gustó. Y eso que supuestamente es mi canal y ya está invitada. Y ya van 2 que me gana y 0 para mí, no mames. Pero bueno. En fin, como está diciendo, el castigo de este video va a ser que me da una cachetada. Ya no va a hacer fotos, que dijimos cambiarlo un poquito. Es que me da una cachetada ella tan fuerte como que quiera. No hay pedo, que me pegue recio. Perdí, lo admito, perdí. Me obtengo las consecuencias. ¿No te pases el anillo? ¡Oh, man! ¿Vas a ir con la zurda? No. ¿No vas con la zurda? Porque no tengo anillo, no. Pero en fin, me da una cachetada y pues bueno, pues hay que pasar el castigo. Y luego ya para despedirnos y para terminar el video. Eso fue la cachetada, mejor no, estuvo más o menos la neta, pero ni modo, no dijimos tres cachetazos, o una de Cali se lo ya me pega, no, ni madre, se quedó peor, ni modo, eso fue el castigo, ni modo, se aprovechó su oportunidad, y pues bueno, pues aquí termina el video, si quieren ver más challenges, dejen comentarios ahí abajo qué challenges quieren que hagamos, o qué retos quieren que hagamos. Pero eso fue todo por este video. Al próximo domingo vamos a subir otro reto. Así que estén atentos, suscríbanse al canal y compartan este video, que eso nos ayuda mucho. Y por bueno, pues esto, nos vemos en el próximo reto. Más bien, el próximo video, mañana subo vlog. Próximo video. Peace. ¿Está grabando? Pero sí, vamos a poner lo que es. Bueno, déjenme explicar lo que se trata, más bien. Edición, vamos a cortar todo. Pero, ok, pues otra vez. Dijiste lo mismo, yo lo iba a decir en español. 40,000 veces el reto y el reto y el reto. Ok. Ok, porque los que dijo que estuvo queje ahorita de que no estuvo tan fuerte la slap o la bofetada, ok, va otra vez. Toma 2. Esto no debería estar pasando, pero para que no se agüiten, ahí va, para que vean tu frío. Toma 2. Sufrir, eso es lo que quería, ¿verdad? Que me sufrir. Ahí está, pues. Y pues bueno, como dije, compartan el video, suscríbanse y todo ese pedo. Y esto va a ser.